Bueno, buenos días a todos y a todas. Vamos a tratar de comentar con vosotros algunos aspectos que pensamos que pueden ser positivos y que pensamos que pueden ser de ayuda en relación con el trabajo del alumnado de altas capacidades, siempre colocándonos en el ámbito en el que nosotras nos movemos por nuestro trabajo, que es sobre todo el ámbito de curricular, el ámbito de la didáctica, de la metodología, y situándonos en, digamos, en aquello que casi es más cercano como para el profesorado, que es lo que se hace en clase y cómo se organizan las actividades de enseñanza-aprendizaje en clase y qué modelos o qué claves serían las más adecuadas para favorecer el desarrollo de alumnado de altas capacidades, pero siempre dentro de un modelo de escuela inclusiva, que probablemente son formatos que pueden ser interesantes para el desarrollo de la mayor parte del alumnado y también de manera especial para estos chicos y chicas que tienen ese, digamos, esa dotación diferente, etcétera. Sería empezar con una pequeña reflexión un poco de dónde estamos y de características del aprendizaje de la escuela del siglo XXI, hablar de las competencias básicas porque es el marco curricular en el que nos movemos y entonces eso es normativo para todo el conjunto de alumnado de la población escolar. Hacemos una pequeña mención a dos competencias, la competencia científica y la competencia en comunicación lingüística y literaria, y a partir de ahí pasamos a hablar de aspectos metodológicos y de modelos de organización, es decir, la clave que normalmente, aunque desgranaremos algunas, pero en la que vamos a hacer más incidencia es en esa variable metodológica que tiene que ver con la organización de las actividades de enseñanza-aprendizaje en el aula. Vale. Y bueno, pues intentaremos siempre ir mostrándoos algunos modelos en concreto de aquello que vamos diciendo o que vamos recomendando, etcétera, ¿no? Entonces, en principio, vamos a comenzar con un pequeño vídeo por aquello de cumplir algunos de los requisitos del DUA y proporcionar información con diferentes fuentes. Para aquello que nos motiva y hace sentirnos bien. Bienvenidos a la Escuela del Siglo XXI. Bueno, diréis, bien, vale, repetido hasta la saciedad. Y en realidad quizás se está convirtiendo ya en un tópico eso de la escuela del siglo XXI, pero verdaderamente tenemos que cambiar quizás el paradigma radical, como dice ahí, no de un día para otro, evidentemente. Hay muchas cosas que están en marcha, pero todavía hay muchas cosas que tienen que modificarse en las aulas, en la vida escolar y tal, ¿no? Puede sonar atópico, ya estamos haciendo, ya trabajamos de esta forma, ya nadie aprende de esta manera del profesor dando la clase o la profesora durante la sesión completa, pero sabemos que sí que todavía existen prácticas de estas, ¿no? Y se trataría de ir avanzando desde el camino donde estemos. Y tenemos que avanzar y tener en cuenta determinadas corrientes que están apareciendo, algunas desde hace más tiempo, otras más recientes, y que tienen cosas que decirnos, tienen mensajes que decirnos al sistema escolar, que debiéramos de tener en cuenta sus enseñanzas, algunas de sus ideas, ¿no? Es difícil hacer un gráfico completo de todo aquello que más allá de los contenidos de las disciplinas tradicionales tenemos que tener en cuenta en esa idílica escuela del siglo XXI, pero sí que, por ejemplo, está el tema de la cooperación que ha surgido con fuerza en los últimos años como herramienta, la interacción, aprendizaje cooperativo. Seguro que la mayor parte de los centros que estáis aquí estáis ya metidos haciendo, es decir, no el aprendizaje como individual, sino la fuerza del grupo, el aprender entre iguales, etcétera, ¿no? La idea del aprendizaje a lo largo de la vida, antes pensábamos que era la escuela, aprendías ya todo lo que necesitabas, ahora sabemos que el aprendizaje se sigue desarrollando continuamente porque es que la información, el conocimiento se desarrolla de manera
bueno, pues a una velocidad tremenda. La idea de los avances de la neurociencia, que no vamos a ser ahora neurólogos todos, además de profes de no sé qué, educadores, lo otro, neurólogos, nos toca también. No, pero sí a lo mejor hay dos o tres ideas básicas que podemos tener de ahí, ¿no? La rama de la neurociencia, que es la neurodidáctica, la idea de la creatividad como un valor, ¿no? Como la idea de saber esa creación de aspectos nuevos, no ligado a los artistas como antes, sino simplemente de generar nuevas ideas, nuevas prácticas, el pensamiento crítico en este mundo de la infosicación, donde estamos ahogados por información. Ya no es importante acceder a la información, es importante seleccionarla, elegirla, saber utilizarla para el objetivo propuesto, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la idea del pensamiento crítico, de poder leer entre líneas, la idea de las inteligencias múltiples, no solamente lo estrictamente, digamos, ligado a lo más cognitivo, sino que también pudiera tener que ver con el discurso de las competencias básicas, la revolución digital que nos ha cambiado tanto que para qué vamos a enumerarlo, nos ha cambiado la vida, queramos o no queramos, para bien o para mal, esperamos que sea para bien, pero que también nos está cambiando formas de aprender y formas de enseñar, y también tenemos que tener en cuenta. Es decir, que hay un grupo de, bueno, es una selección, puede haber más, pero sí que hay un conjunto de aspectos, teorías, tendencias, etcétera, de las cuales tenemos que tomar ideas para la profesión docente. Hablamos ahora de un poco sobre las competencias básicas, siguiendo el esquema que os ha planteado antes Marimar. Todos y todas sabéis qué son las competencias básicas, llevamos los últimos años haciendo formación en torno a las competencias básicas, pero conviene recordarlo un poco para centrarnos en lo que estamos trabajando hoy, ¿no? Las competencias básicas son un conjunto de contenidos, de capacidades y de actitudes en un contexto determinado que nos sirven para resolver un problema, una situación compleja. En ese sentido, la educación por competencias en un marco competencial supone cambiar totalmente el paradigma pedagógico con el que hemos estado funcionando hasta ahora, un paradigma centrado en lo académico, a un paradigma donde lo importante son los contenidos que yo tengo que desarrollar, los contenidos que normalmente, cuando hablamos de contenidos, el profesorado tendemos a pensar en el bloque de contenidos, qué entra, qué el programa, qué bloques tengo que dar, cuántos temas son, no en ese, cuando hablamos de contenidos, deberíamos tener una visión más amplia. Contenidos, estamos hablando, como hemos dicho, de contenidos de tipo declarativo, pero también contenidos procedimentales, actitudinales. Pero debemos pasar de pensar en eso, que es nuestro gran reto como profesores y profesoras, de dejar de pensar en cuáles son los temarios con bloques de contenidos que el currículum recoge, que el libro de texto me trae, que el colegio ha dicho que el proyecto curricular del CET, lo que queráis, a pensar en el desarrollo de competencias. Y ese es el gran reto para el profesorado. Dejar de pensar en contenidos y pensar en qué tengo que hacer para que mis alumnos y alumnas sean competentes. Como he dicho antes, ser competente supone saber resolver una situación compleja movilizando todos esos contenidos de tipo conceptual, procedimental, actitudinal en un contexto determinado para dar solución y tener una actuación eficaz a esa situación compleja en todos los ámbitos de la persona, en el ámbito académico, en el ámbito personal, en el ámbito social, en el ámbito laboral. Eso es ser competente y ese es el reto con el que nos tenemos que enfrentar. Las competencias básicas, como sabéis, en el último currículo, en el currículo en vigor, están diferenciadas en dos tipos de competencias, las competencias que son transversales y las competencias que son más disciplinares. Competencias transversales son las cinco que tenemos aquí, la de aprender y pensar, convivir, iniciativa y espíritu emprendedor, el saber ser, y una transversal que es a la vez como más meta transversal, porque a la vez abarca todas las demás, que es la competencia comunicativa y digital. Y después tenemos las competencias disciplinares que van más asociadas a áreas o materias, la competencia científica, la matemática, la motriz, la artística, etc. Pero sabemos que únicamente las competencias disciplinares pueden alcanzarse, pueden desarrollarse
poniendo en juego las competencias transversales, y que las competencias transversales a la vez solo se desarrollan trabajando desde las diferentes áreas y materias. Yo no puedo trabajar la autonomía en frío, en, bueno, vamos a aprender a ser autónomos. Aprenderemos a ser autónomos cuando estoy en mi clase de física, o cuando el otro está en su clase de geografía, o cuando el otro está en su clase, es decir, proponiendo actividades y ayudando a los alumnos y alumnas a ser cada día más autónomos en su toma de decisiones. Entonces, en ese sentido, claramente las unas implican a las otras. No pueden desarrollarse las unas sin las otras, ni las disciplinares sin las transversales, ni las transversales tienen sentido si no las trabajamos en un área o en una materia determinada en la escuela. Entonces, las competencias transversales al final son el motor de todo, marcan el motor y la finalidad de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. De ahí la importancia. O sea, como he dicho al comienzo, el gran reto nuestro como profesores y profesoras es olvidarnos, dejar de pensar en objetivos, en contenidos y tal, y pensar en tengo que mis alumnos que lleguen a ser competentes. Tengo que conseguir que mis alumnos sean competentes. Ese es nuestro reto. Porque al final son el motor que marca y la finalidad de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y además configuran el perfil de salida de nuestros alumnos y alumnas. Ese perfil de salida que es el que al final va a marcar qué es lo que les van a pedir cuando haya una evaluación diagnóstica, o cuando tengamos que tomar decisiones para si pasa o no de ciclo, para si pasa o no de etapa, etcétera. Esas competencias, esas finalidades nos marcan el perfil de salida que queremos para nuestros alumnos. Y para ello, para poder ser competentes, cuando decimos que la competencia es una actuación eficaz, movilizar los recursos que tenemos para ser eficaces en la resolución de una situación compleja, evidentemente la propia definición nos está diciendo que eso precisa un aprendizaje activo. Difícilmente un alumno puede aprender a ser autónomo si nunca le dejamos tomar decisiones ni ser autónomo. Difícilmente puede aprender la competencia para convivir si no le dejamos trabajar en grupo nunca, no le dejamos que se debatan ideas, que se respeten las ideas del compañero y que a la vez aporte las suyas. Difícilmente puede, es decir, las competencias solo podrán desarrollarse si en el aula trabajamos también con un aprendizaje de tipo activo, donde los alumnos y alumnas son los protagonistas. Es decir, son los protagonistas porque el aprendizaje, el que aprende, es el alumno. El profe no tiene que aprender, se supone que ya sabe. Luego, el aprendizaje lo tiene que realizar el alumno y todo lo que nosotros propongamos tiene que estar centrado en nuestro alumnado. Y los profesores tenemos que acostumbrarnos a que tenemos que pasar de ese modelo que ya aparecía en el vídeo y que está en esta fotografía también recogido, pasar de la instrucción, donde tenemos a nuestros alumnos en fila, donde bueno, al final aprendemos y aprender esto y recordarlo y memorizarlo, tenemos que pasar de esa instrucción del profesorado a ser un compañero, un docente que investiga en el aula, que colabora con los alumnos, alumnas, que les ayuda a ir desarrollando todas esas competencias de ser autónomos, de ser críticos, de toma de decisiones, etc. Bueno, dicho esto, en general, sobre qué son las competencias, porque bueno, sé que lo habréis oído más veces, pero conviene siempre recordarlo, tenerlo presente. Yo, como soy la de ciencias, pues os voy a hablar un poco de la competencia científica. En primer lugar, he querido poner esta diapositiva porque hoy en día hay un abismo enorme, como el de la foto, entre la ciencia actual y su aplicación de lo que se hace en el aula. La ciencia se desarrolla gracias a una cosa que se llama la metodología científica, la investigación, al trabajo por indagación, etc. Y en el aula se hace muy poquito de eso, muy poquito de eso. Y eso es lo que tenemos que intentar, que ese abismo por lo menos no sea tan grande. Teniendo muy claro que nunca, por supuesto, hay una cosa que se llama la ciencia en un centro de investigación y la ciencia escolar tiene parámetros diferentes, pero lo que no puede haber es un abismo insalvable. Tiene que parecerse en algo, tiene que hacer, sabiendo que la ciencia escolar es la ciencia que podemos hacer en las escuelas, ¿de acuerdo? Bien. Dicho esto, la definición de competencia nos da bastantes claves, porque fijaros, se entiende por competencia científica emplear, o sea, lo que hemos dicho, usar para resolver algo, ¿no? Usar el conocimiento y la metodología científica
de forma coherente, pertinente y correcta para interpretar sistemas y fenómenos naturales en contextos relevantes, reales, para comprender la naturaleza y tomar decisiones responsables basadas en la evidencia científica en todos los ámbitos y situaciones de la vida. Dicho esto, esta gran definición, ¿en qué se traduce? Vamos a intentar ver qué está diciendo. Pues se traduce en que la competencia tiene como cuatro grandes dimensiones. Que la primera de ellas es interpretar, comprender los conceptos básicos de las ciencias para poder entender qué ocurre en el mundo natural. La segunda es explicar eso, y explicar eso utilizando la metodología científica. Identificar todo lo que es utilizando, poder explicar, predecir sistemas y todo ello usando la metodología científica. ¿Y todo ello para qué? Para la última de las grandes competencias, de las grandes componentes de la competencia, para la toma de decisiones fundamentada. Nuestros alumnos y alumnas, al acabar la escolaridad obligatoria, son ciudadanos que pueden votar. Tal cual. Tienen que tomar decisiones, y tienen que tomar decisiones, pero no porque sí, o no porque me lo ha dicho el compañero, o no porque parece que está de moda, o no porque se lo he oído a Pepito en la televisión o la radio, sino porque tengo argumentos para estar a favor o en contra de lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces, la gran finalidad, la gran componente final es para la toma de decisiones. Y para esa toma de decisiones, tengo que comprender, saber explicar, saber argumentar, saber todo lo que queráis. Y todo ello se hace, o se intenta llegar a ello, en un aprendizaje y basado en la indagación, en lo que llamamos el método de indagación, ECBI, etcétera, que son las claves de la competencia, donde los alumnos y alumnas les tenemos que poner en situación de trabajar como lo harían o como lo hacen los científicos. Es decir, que puedan plantearse preguntas, que puedan intentar creer hipótesis posibles, razonamientos posibles, argumentos a favor y en contra, que puedan hacer su pequeño experimento de laboratorio, que puedan obtener datos, discutir los datos, llegar a conclusiones, debatirlos y comunicarlos a los compañeros. Esas son la forma de poder llegar a esas cuatro componentes que hemos dicho en los que se traduce la competencia. Trabajar por indagación, trabajar a nivel escolar como lo harían los científicos. No puede ser que en una clase a un alumno se le diga, ya has hecho hoy dos preguntas, no puedes hacer ninguna más. Que no haces más que interrumpirme y no me dejas seguir avanzando en el programa. No me dejas seguir avanzando dando el tema. Yo le puedo decir eso a un alumno cuando una pregunta sin sentido. Yo qué sé, estamos hablando de reacciones y me habla, oye, ¿y si metieron gol en no sé qué? Sí, oye, no, porque a eso no. Pero hacer preguntas que pueden ser, generar más conocimiento que pueda hacer. No puedo cortar a un alumno diciendo, ya has hecho ahí dos preguntas, vale, no me interrumpas más, que me cortas, que me quitas tiempo. ¿De acuerdo? Bueno. La idea es modelizar un poco, ejemplificar un poco cómo este marco de competencias con estas luego nos sirve para argumentar la necesidad del cambio del modelo didáctico, de metodologías, etcétera, ¿no? Porque a muchas de las ideas que ha dicho Elvira, si yo casi cambio la palabra ciencia o experimento así por lenguas, pues probablemente o utilización me van a servir también para competencia en comunicación lingüística, ¿no? En realidad, con las lenguas, en los últimos años hay también un movimiento de, sobre todo, apreciación del valor de las lenguas y apreciación, siempre en plural, apreciación de la diversidad lingüística, de la necesidad de la comunicación como un valor entre las personas en un mundo cada vez más global, más interrelacionado, ¿no? Como las lenguas, como a la vez vehículo de identidad propia, pero también vehículo intercultural que te permite el acercamiento y necesario para poder moverse en el mundo en el que estamos y en el que sobre todo se moverán también nuestros alumnos y alumnas. Y luego está también el valor añadido, digamos, en el sentido de la consideración de la lengua como uno de los instrumentos para el aprendizaje, una de las herramientas para el aprendizaje, para la construcción de conocimiento, etcétera. La definición de la competencia, retomando también palabras claves, pues quizás lo primero sería habilidad para utilizar la lengua, es decir, que nos estamos moviendo en el mismo paradigma, estamos hablando de actuación en
este caso de actuación comunicativa, que es la clave de esta competencia, ¿no? Con todos los matices que puede tener ese uso, esa utilización comunicativa. Me da lo mismo que sea conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos, opiniones, me da lo mismo que sea en plan receptivo que en plan productivo, o expresar o comprender, me da lo mismo que sea de manera oral y escrita, pero no me da lo mismo tener la idea de que lo importante es poder interactuar lingüísticamente con el código lingüístico de manera eficaz, de manera afortunada, de manera positiva, y además en todos los contextos. No me tengo que reducir a un aprendizaje de la lengua ligado a los usos propios de la lengua en los contextos académicos, sino que tenemos que ir más allá y, desde un punto de vista competencial, intentar representar en el mundo escolar los contextos sociales, culturales, los ámbitos de tipo de uso de la lengua, de tipo personal, interpersonal, laboral, etcétera, ampliar mucho más en ese sentido los muros de la escuela. Al igual que pasa en todas las competencias, la competencia en comunicación lingüística también tiene determinadas dimensiones, pero yo donde os quiero que fijéis, en este caso el orden sí marca jerarquía, además, es decir, los componentes básicos sin los cuales los demás no se sostienen, serían comprender y valorar textos orales, escritos y audiovisuales, y producir textos orales, escritos y audiovisuales. Evidentemente, después aparecen otras dimensiones que tienen que ver con la reflexión sobre la lengua, porque sin los aspectos de reflexión no puede haber mejora de uso. El problema es que normalmente hemos convertido la reflexión sobre la lengua y el conocimiento de las normas en el eje de organización de las actividades y en los contenidos. Normalmente suelen ser esos aspectos ligados a la reflexión, a lo que podemos llamar como gramática en un sentido amplio, los que son el eje organizador de las actividades de enseñanza-aprendizaje. Los tenemos que colocar, sí aparecen, pero al sentido, al servicio de estos dos elementos. La literatura, con los textos literarios, con la educación literaria, teniendo en cuenta la especificidad de ese ámbito de uso de las lenguas, con lo que tiene también de conocimiento cultural, la propia identidad cultural, etcétera. Y después otro elemento fundamentalmente de tipo actitudinal, pero sin el cual las lenguas no se pueden desarrollar, el aprendizaje de lenguas, y hablando en plural, en una sociedad como la nuestra, que quiere avanzar hacia desde un bilingüismo asentado hacia el plurilingüismo, no se puede proponer o diseñar la enseñanza-aprendizaje de las lenguas sin tener en cuenta las actitudes lingüísticas, las actitudes de valorar, de respeto hacia los hablantes que utilizan las lenguas y hacia las lenguas que son utilizadas por esos hablantes. Estas serían las dimensiones de la competencia en este, en el marco curricular de Siberri 2020 que tenemos actualmente. Y como clave, yo creo que habría solamente quizás una, que eso, como los 10 mandamientos se reducen a 2 o tal, ¿no? Pues aquí habría las dimensiones o las claves, todas ellas se reducen a una. Proponer a los alumnos actividades en las cuales utilicen los diferentes usos lingüísticos, es decir, los diferentes géneros y tipos textuales, en situaciones de comunicación que tengan un reto comunicativo. Si ahora el término estrella es situación problema, una situación comunicativa, un reto comunicativo al que tengan que responder, y que ese sea el eje de toda la organización de las actividades que proponemos, de la programación, etcétera. Bien. ¿Vamos bien? Nosotros no somos especialistas ni en altas capacidades ni en enriquecimiento curricular. De poder trabajar en algo o poder aportar algún mensaje, es decir, tratar de que vuestras escuelas, para tener en cuenta las necesidades específicas del alumnado de altas capacidades, transmitir el mensaje de que el modelo didáctico que se utilice tiene mucha importancia y que el modelo didáctico no puede seguir siendo la transmisión, ni tampoco darles más fichas, ni decirles, bueno, pues por la tarde os vais a una actividad especial para vosotros, sino que tiene que ver también con cambiar los parámetros de lo que estamos haciendo en clase para el conjunto de alumnado, lo cual va a dar muchas mayores posibilidades de satisfacción al alumnado específico de altas capacidades. Y en este sentido, y solamente nombrar, partiendo de
Es decir, dejando de lado modelos transmisivos que no favorecen el aprendizaje activo, tendríamos modelos didácticos que son los que tendríamos que tratar de llevar y desarrollar en el aula, que tienen que ver con el trabajo por tareas, por ejemplo, es una vertiente que se puede utilizar. Al final son características muchas comunes, pero diferentes formas de realización de una base conceptual igual. El trabajo por basado en proyectos, el ABP, ¿no?, que ahora está en boga. Otros modelos didácticos como, por ejemplo, el mobile learning, ¿no?, a través de actividades de, trabajando con todos los recursos y con las formas de aprendizaje que nos van marcando las nuevas tecnologías. Otro modelo didáctico que podemos implementar en el aula, otra manera de organizar sería flipped classroom, o, por ejemplo, este tipo de propuesta de modelo didáctico para los alumnos. ¿En vuestros centros trabajáis con este? Es decir, la propuesta de que sean los alumnos podría ser una propuesta específica quizás para chavales de altas capacidades, es decir, damos la vuelta a la clase al revés, y entonces proponemos que sean los alumnos los que, por ejemplo, hagan material didáctico para trabajar con sus compañeros y compañeras. Normalmente a Flipped Classroom, una de las formas más consolidadas sería que no se organiza, no se ocupa el tiempo de trabajo en el aula yo dando información, sino lo ocupamos, la información la consiguen los alumnos mediante píldoras informativas que les prepara el profesor, no profesora, y cuando venimos a clase lo que hacemos es discutir, reelaborar, reconstruir esa información. Pero le podemos dar otra vuelta a la clase, y lo que podemos hacer es encargar, por ejemplo, a determinados alumnos que vayan preparando esas píldoras informativas para sus compañeros y compañeras. Es decir, me vas a crear o me vas a generar un pequeño vídeo explicativo, un pequeño vídeo informativo sobre, yo que sé, por ejemplo, puede ser en primaria las características de los mamíferos, o puede ser en secundaria sobre cualquier tema que queráis, cómo se soluciona tal, ¿no? Hay un ejemplo precioso de esto del Instituto de Munguía que se llama La Guerra del 14, donde los alumnos y alumnas son los que se encargan de hacer el material didáctico para sus compañeros, además material didáctico en euskera y en castellano, sobre las vanguardias, en relación con un proyecto interdisciplinar que tiene que ver con todo lo que rodeó a la Primera Guerra Mundial con ocasión del centenario que pasó hace 2 años, ¿no? Es decir, la Flipped Classroom, el tema de design thinking, es decir, plantear las clases como si fuera un ámbito donde estamos diseñando y donde al final vamos a crear un prototipo, que sería un prototipo que en este caso, por ejemplo, podría ser cualquier cosa que imaginéis, una maqueta, un informe, da lo mismo, ¿no? Un artefacto, un artilugio robótico, etcétera, y que a través de estas fases, ¿no?, de primero colaborar, después definir lo que queremos, buscar las ideas, crear y después evaluar, podríamos convertir también en la clase organizada desde una manera de un proyecto que vamos haciendo, ¿no? Cómo se diseñan las cosas en la vida real normalmente, ¿no? Tendría bastantes semejanzas con el trabajo por proyectos. Otro modelo didáctico que podríamos introducir en muchas de las actividades que hacemos son introducir actividades que tengan que ver con el juego como potencial didáctico, como motor de aprendizaje, etcétera, ¿no? Al asunto del juego que ha aparecido muchas veces en la escuela, las tecnologías también le han dado como otra vuelta de tuerca, ¿no?, y más facilidad quizás para compartir, introducir, producir, etcétera, que es al final el elemento en el que nos ayudan las altas tecnologías. Vale, tendencias emergentes, el hacer, ¿no?, los makers, las impresoras 3D, construir, o tendencias como la robótica, que se ha saltado, pero bueno, no volvemos aquí. Y a partir de aquí vamos entrando en algunas claves metodológicas y en enseñaros modelos, es decir, claves metodológicas que tendríamos que tener en cuenta para poder trabajar con estos alumnos, para poder trabajar con el conjunto de alumnos y con los de altas capacidades mucho más. Quizás entramos en los modelos y si no terminamos vamos viendo que...